la tarde de ayer, EPA Colombia sorprendió a sus seguidores de Suesca, Cundinamarca, al lanzar billetes de 50 mil pesos desde la ventana de un helicóptero que llevaba pegado el logo de su empresa, EPA Queratinas, en la parte externa. La tuitera Marisol Orozco se hace la siguiente pregunta. ¿Es coincidencia que tras ser acogida por Álvaro Uribe Vélez, EPA Colombia esté lanzando billetes al estilo de cartel de Medellín desde helicópteros de la empresa Llanera de Aviación? Ojo con este dato. La de los pilotos del cartel de Sinaloa que transportaban a Uribe y a Iván Duque en las pasadas elecciones del año 2018. Se hace la pregunta a la tuitera Marisol Orozco. Y bastante interesante esta cadena de trinos, porque aquí al final comparte el siguiente trino. Dice: el helicóptero en cuestión es el Bell 206L3 con matrícula HK3039, propiedad de la empresa Llanera de Aviación, la misma de los narcopilotos del cartel de Sinaloa de las campañas de Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque, amigos de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias. Esto ya se denunció, lo que hay detrás de la presidenta de la Cámara de Representantes, ¿no? La Jennifer Arias, que era prácticamente la que le hacía lobby político a estas empresas de aviación, a estas narcoempresas de aviación de pilotos, que están donde están involucrados pilotos narcos, ¿no? Entonces comparte esta imagen. Vamos acá a esta imagen del Instagram de la empresa Llanera de Aviación, donde se ve evidentemente el helicóptero en que se transportó para Colombia. Ella misma comparte acá en su cuenta de Instagram, también comparte una foto de ella, y al fondo está la aeronave, el helicóptero en el que ella se transportaba para arrojar los billetes de 50 mil pesos en Suesca, Cundinamarca. Pero ¿será cierto estas imágenes? Entonces vámonos, nos fuimos a buscar la cuenta de Instagram de Llanera de Aviación. Aquí estamos en la cuenta de Instagram, los que quieran pueden entrar y consultar si esta información es falsa o es verdadera. Aquí está Llanera de Aviación, la empresa, ya aquí está el logo. Y aquí está todo su inventario, ¿no? De aeronaves, helicópteros, avionetas bimotor, bueno, aeroplanos, etcétera, etcétera. Pero decidimos buscar la foto del helicóptero, si es cierto que está en este inventario, el helicóptero en que se transportó EPA Colombia. Ya vamos a mirar, pasamos por acá, precisamente aquí está la aeronave HK3039. Así se pronunció Llanera de Aviación acerca de esta avioneta. Dice: es una variante alargada con capacidad para 7 personas, impulsada por un moderno motor 250C30P, apto para diferentes tareas como transporte petrolero, transporte de carga peligrosa, ecoturismo y vuelos a charter. Definitivamente es un helicóptero muy versátil. Repito, la nave HK, el helicóptero HK3039, pertenece a la empresa Llanera de Aviación, la narcoempresa Llanera de Aviación. Ahora vamos a consultar si la foto que comparte la tuitera Marisol Orozco de EPA Colombia, esta foto, es verdad. Es cierta esa foto. Aquí al fondo se ve la matrícula 3039. Aquí está el logo de EPA Colombia en la parte de la, puerta de del helicóptero. Y bueno, ahí vemos la aeronave. Y resulta que fuimos a la cuenta de EPA Colombia y efectivamente la foto sí está en su cuenta de Instagram. Estamos en la cuenta de Instagram de EPA Colombia y aquí está precisamente la foto. Aquí está la foto de EPA Colombia. Es decir, que no es ninguna coincidencia que esta señora se haya reunido con Álvaro Uribe Vélez y se le esté brindando todas estas garantías a esta señora. Vemos cómo arroja billetes de 50 mil pesos como toda una mafiosa. Muy lamentable esta señora. Y lo más posible es que esta señora resulte haciéndole campaña política al uribismo. No se nos haga extraño.